Deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Deportiva. Soltamos la semana aquí, arrancando día lunes, consecuencia de nuestro fútbol que nos hace sentarnos aquí con la línea de cuatro. Defensa, mitad de campo, porque delantero no creo que seamos, no, muchachos. No. Buenas noches, no. ¿Cómo va? Buenas noches, Ale, Facundo, Patín. Bien, bien, nos va bien porque ayer estuvimos en un partido que, a ver, ¿cómo lo podríamos titular al partido de ayer? Yo lo decía, desorden le ponía de título, porque fue un partido desordenado y a la misma vez resurgieron goles de consecuencias individuales, podríamos decir, pero poco cóctel colectivo, y por eso le ponía un poquito de desorden yo de título. Claro, porque decís un partido, como vos decís, desorden, pero hubo cinco goles, entonces hubo la gente goles. Dice, pero ¿cómo? Si fue desordenado y hubo cinco goles... Es como para... Y pensar. te marca, porque a veces un partido desordenado se hace abierto. Cuando está todo ordenado, por ahí es medio difícil de entrar también. O sea, relativo al fútbol de la Liga de Chajarí, se ha vestido de esto, de rareza últimamente. Y estamos acá para contarlo, ¿no? Buenas noches, Facundo, para Patín, para Lobito y para todos los oyentes que están del otro lado. Un placer arrancar la semana. La última del mes de julio, ya adentrándonos en el mes número 8. ¿Cómo pasó, no? Increíble. ¿Ustedes se dieron cuenta que este año fue el Mundial? Ya hace un mes. Pasó desapercibido, ¿no? Ya hace un mes y pico del Mundial, ya que pasó. Increíble, ¿no? Increíble. Tanto lo esperamos y bueno, ahora tenemos que esperar hasta el 2022. ¿Cómo le va Reinaldo? Reinaldo Patiño. Buenas noches, ¿cómo le va, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy buenas noches para la teleaudiencia. Con respecto al desorden, justamente, los goles se suscitan a través del desorden, a través del cómo es del talento, de la virtud del que va a atacar y justamente de la falencia, claro, del que defiende. Desorden del que defiende, orden del que ataca, y claro, podríamos decir. Se lo podría titular así. Exacto, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Primero de Mayo Independiente. No habíamos tirado lo que habíamos ido a ver en el día de ayer. Cámara principal para Itel TV y obviamente la transmisión radial
que llevamos a cabo. Se ha completado también el podio de los jugadores que este quinteto que entran a disputar para ser el mejor jugador del mes de julio, que al final de la semana lo vamos a estar brindando además y descubriendo quién es el que se queda con el galardón, porque ya el próximo domingo o este fin de semana raro que vamos a tener, porque queda todavía a la disposición, desde la liga seguramente tendrán que decidir cómo y cuándo se va a jugar. ¿Quién fue el jugador del mes en Liga de Fútbol de Chacarí, julio 2018 y los ternados? Uno de los premios más bonitos, lo se puede observar en la mesa bien detalladamente, que es una pelota con un jugador. Uh-huh. Y bueno, ir repasando fecha a fecha del mes de julio, Maxi Garay figura frente al Decano, en esa oportunidad le tocó convertir, empate en uno. Después pasamos a Mocretá Vélez Arfiel, gran partido de uno de los mejores jugadores del año pasado, que fue uno de los más pedidos por equipos del fútbol de Chajarí. Este año Ariel Gómez, le tocó convertir dos goles, uno de ellos de tiro libre. Pasamos a Oscar Cumbá, elegido frente a Ferro, aquel empate en uno, gol de Piñón, sí. Olímpico, gol de la Mona Leguiza, gran partido del hombre de la ciudad de Concordia. Mauricio Lobato figura frente al equipo rojo y verde de Santa Rosa, le tocó convertir y darle la victoria al equipo del profe Toller. También un mes importante para él porque le tocó convertir frente al clásico rival Independiente. Y bueno, el premio doble al premio. Y en la última oportunidad, en el día de ayer, Federico Morel, lateral por izquierda, fue elegido y tiene su premio en mano, como en la fotografía, al jugador del partido. Vale destacar que, bueno, el voto de la gente suma uno, entra en consideración nuestra porque nosotros también tenemos el poder de votar. Y justamente individualmente sumamos un voto, acá somos cuatro, sumado al de la gente cinco, que es el que define la cuestión. Puede darse de forma unánime, como no, eso queda libremente al azar, más allá de que el indicio uno va, o en el indicio uno va destacando qué es lo que puede llegar a elegir, y seguramente a través de la radio lo vamos a brindar. El premio de Casagraf, que nos auspicia, nos entrega siempre domingo a domingo el del jugador del partido, y al final del mes la distinción individual para el destacado dentro de los domingos. Excelente premio, muy lindo. Cabe destacar, bueno, Balón de Oro, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver, sí, a ver quién lo puede igualar a Messi, a Cristiano Ronaldo. Messi este no lo tiene. No. Cristiano Ronaldo este no lo tiene. Tampoco, jamás lo va a tener. Bueno, el premio de Casagraf, en la semana, como dije, vamos a ir liberando opiniones y conformando a nivel individual y colectivo qué es lo que vamos a elegir como staff, pero como dije, cada uno tiene la potestad de votar lo que desee. Primero de mayo 3, Independiente 2 es el partido que resultó en el día de ayer, fecha número 15, Virgen de Lourdes, y nos metemos de lleno ya como para avanzar en el resumen, porque hay mucho para analizar, cuestiones futbolísticas que han dejado poco para tocar, porque justamente a partir del desorden se dio el encuentro. Lo decíamos también, este primero de mayo que improvisa porque se encuentra siempre abajo en el marcador y tiene que remontar partidos. Lo dio vuelta en un momento, se lo empataron y terminó ganándolo. Y por el lado de Independiente, que trae ya consigo un manual de cómo jugar o cómo emplear su juego histórico ya en el equipo de Villa del Rosario. Vamos a meternos de lleno en el resumen del partido. Primero de mayo 3, Independiente 2. La salida de los equipos tarde, muy fría, me lo dirán ustedes que estuvieron abajo del campo de juego. Sí, Facundo, sí, la verdad que sí. Tuvimos que apelar a la campera, obviamente. Aunque después, cuando el tiempo se abrió un poquito, que brilló el sol. Por momentos, sí, poco y nada, ¿no? Poco y nada, sí, poco y nada. El Decano, que venía de conseguir una victoria, bien nos decía y nos destacábamos hoy, Javier Rossi, de los últimos tres partidos, teniendo en cuenta este, empezó perdiendo, pero se quedó con los tres puntos. Y un Independiente que venía de caer entre semanas frente a Vélez de 2-0 con goles de Claudio Leyes y también de José Pampichón. Ahí está, bueno, el indicio de juego, la viveza de primero de mayo ya desde el instante, a partir de el 7 que la sabe todas a estas, ¿no? La de la viveza. Hablamos de Jonathan Gómez, Jonathan Godoy, perdón, que le robaba el cuero a Maxi Perini y atacaba. No terminaba bien la jugada en lo que sería la primera llegada de primero de mayo. Respondía rápidamente Independiente y en menos de 10 minutos teníamos el primer gol. Gabriel Romero, reemplazante de Dante. El detalle es que Javi Rossi inmediatamente va a reclamarle al Tata Bordón una falta que, desde lo que pudimos observar desde cabina, el Tata dijo nunca la observó. Sí, bueno, en cuanto a compostura física, a ver,
Para mí no hay falta. No hay falta. Excelente definición del ex hombre de la Florida, ¿no? Sí, lejos salió el Pío Grotane. No tuvo una buena tarde el 1, más allá de alguna que otra participación. No tuvo una buena tarde, ¿no? El número 1 de Primero de Mayo. El experimentado. Sí, y ahí Rossi también se durmió un poco, ¿no? Porque esperó la pelota, sí. Le anticipó Gabriel bien, se la peinó y bueno, definió bien. Sí, lamentablemente no tuvo una muy buena tarde Grotani el Pío. Regalo del cielo se podría decir, porque en una jugada que en principio no iba a trascender mucho, termina siendo penal. La ubicación del Tata me llama la atención, muy cerca. Muy cerca, determina ver el brazo de Dante Adamo y ahí existe contacto con Jonathan Godoy. No lo deja saltar además. Y la falta de central que luego sufriría la tarjeta roja. ¿Ves? La explicación hace un pequeño salto Dante Adamo para explicar. Y bueno, el penal que siempre cambia por goles, el de Tito Cabral, ¿no? Bien ejecutado, siempre, fuerte. Siempre patea bien Tito, ¿no? Sí, sí. Decían, bien ejecutado para mí, ¿no? Para ¿No pateó bien? No, para mí no está bien ejecutado porque... Pero entró la pelota. Perfecto, perfecto. Pero el arquero va a ese lugar y mira. No la toca porque nos tira mal la mano nomás, porque si no, para mí la saca. Bueno cada... Mauro Borges, que no tiene acostumbrado a las grandes atajadas penales. Y bueno, acá, de atajadas hablando, ¿no? Hablando de atajadas, exacto. Cinco estrellas. Brillante. Sí, excelencia la del Pío Grotane para despejar. Acá un golpe sobre Jorge Valencre. Busca que Gonza Fernández lo choque. De esto iba a tener mucho Independiente. Tiro libres, frontales al arco. Entre Miguel Méndez y Jorge Valencre se repartían las cuestiones. Y mucho no pasaba. Opa. Fuerte golpe. Falta... Fuerte. Sí. Le dan una patada en el estómago. Estamos hablando de Javier Rossi. Sí. Iba a seguir atacando Independiente. Quiso sorprender en esta Miguel Méndez de lejos, desde la distancia. Lindo el campo de juego. Reponiéndose del invierno. Lo decía, muchos tiros libres por el lado de Independiente que no aprovechó. No fue certero el envío... Tanto de Méndez como de Valingre. Acá una complicación que casi termina en una garganta atragantada, vaya la redundancia, del hincha de Primero de Mayo. Vos sabés que el Pío, cuando lo pude ver en reserva frente a Tiro Federal, él había sufrido una lesión justamente por intentar hacer este tipo de jugadas. A los Juan Pablo Carrizo. Claro. Y bueno, iba a sufrir una dolencia de todas maneras. Iba a seguir atacando Primero de Mayo. Acá la expulsión de Dante podía dar ley de ventaja. Si daba la ley de ventaja, no se iba expulsado el de Independiente. Exactamente, eso es lo que decíamos en cabina, Facu. Y nada que decir, después lo pude observar porque subió a la cabina para ver el partido Dante y le pregunté si el Tata Barón le dijo algo. Simplemente le mostró la tarjeta, nada que agregar. Ahí está, bueno, una pierna además de Dante. Pero ahí hay falta de jugar de Primero de Mayo. Lo tiene agarrado a Dante. No existió la falta y bueno, llega el gol. El segundo por parte del decano Héctor Socio, de cabeza, lo decíamos. El central de vez en cuando tiene que hacer goles. Él volvió, hombre que a veces convierte, ¿no? En el decano. Y lindo gol, esos lindos goles de cabeza que hay, ¿no? Buen anticipo. Yo le preguntaba hoy si lo hizo en la nota que hicimos radio, si lo hizo con la cabeza o le pone el hombro, porque lo del banco me preguntaban también a mí. Hay una virtud ahí que va Socio a buscar la pelota. Y se queda parada la defensa, pero fíjate que no se eleva. No se tiene que elevar como para ganar la posición, para poder cabecear. Es que le perdieron la marca, Patín. Ahí está, bueno, ahí está el error, la virtud de Socio de ir a buscar la pelota y el error del defensor. Buen remate de Penoni, controla bien Mauro Borgetti en un tiempo, volando, seguridad la del uno. Sí. Independiente que iba a responder con esto, con el cambio. Iba a entrar el chico Leo Busato y se retiraba... Méndez. Hombre que había hecho gran campeonato en la primera parte. Y acá está el gol. La salida mala del Pío Grotane, defensa desorientada, cabezazo de Leo Busato para anticipar a todos, el más chiquitito dentro de lo más alto, y el festejo, ¿no? Se eleva muy bien a pesar de la estatura. De la altura, sí señor. Hay chicos que son, también Penoni, es uno de los jugadores, no, Godoy, Johnny Godoy, es uno de los jugadores que es peticito, pero tiene fuerza en las piernas, salta muy bien. Cuánto mérito en este centro, ¿no? Mirá. Más que en el gol, te diría, pero los dos. Excelente. Sí, golazo. Para mí es un golazo. Eso mantengo que son goles de la nada, goles de otro partido, porque nadie hacía mérito para llegar al gol. Sí lo justificaban quizás después. Iba a seguir atacando Independiente porque... Era finita la USAI me dejó un par de dudas. Yo lo dije en la transmisión, para mí este no fue. Para mí tampoco. Yo lo dije en la transmisión, para mí no fue. Parte
Habilitado, sí señor. No, está lo está habilitando Morel. Morel, está habilitando Morel. Koropsai sí. No era. Sí. Estaba habilitado. Estaba habilitado. La sombra no. El que salía a recortar era Rossi, pero el resto quedaba enganchado. Acá, una falta de Mauro Borget. Termina de caer, podríamos decir, medio segundo tarde, más Benítez, porque si caía en el instante del golpe, quizás era otra la determinación del Tata Bordón. ¿Hay roce? Y sí, lo toca. Abajo, pierna se ve izquierda. Que le pega fuerte porque para caerse, él ya se hizo de la pelota. Podía haber tirado centro, pero se ve que lo golpea fuerte. Y acá, bueno, la expulsión de Javier Penoni, tonta también. Vos sabés que toda la cancha vio lo que hizo el Javi. Sí. Nada que agregar prácticamente. Sí. Sobre René Portillo. Encima el árbitro ahí al lado. Y hay partidos que se juegan y nosotros no lo vemos, de lo que se hablan. Se torna con mucha habladuría. Fíjate el gesto de Maxi, como que él también lo había visto. Y hay reacciones que lamentablemente son visibles y le cuesta la expulsión, ¿no? Acá un choque en la mitad de la cancha, va a terminar retrocediendo el Tata Bordón y determinando tarjeta para Emma Caprotti. Para Emma Caprotti, exactamente. Tiro libre en la puerta del área, el remate de Camacho, encargado de los tiros libres en este cano. Me encanta cómo juega Camacho, sobre todo en la pelota quieta, hombre que te da seguridad en cuanto al envío. Falta acá de Tito Cabral, le mostraba la pierna igual como que le había quedado alguna secuela, pero la tarjeta amarilla para el 5, falta contra Martín Balindre. Seguimos observando jugadas. El rojo que en este momento intentaba. Bueno, esta era colorada. Esta sí. Se trae en la pasión. Fuertísimo. Sí, mira. Al piso va, no lo termina de enganchar al jugador. Pero era para tarjeta. La roba el Manra Flores. Se quedó rápidamente en el camino por la marca, pero le queda al rápido Jonathan Gómez, al Chori. Definición para la victoria del decano. Sobre el final apareció el Chori. Festejo particular, obviamente, por lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Chajarí, para el Manra, más que nada. ¿Cuánto mérito la recuperación del Manra y saber de sus condiciones al estar mano a mano en un momento, esperar y frenar y chocar y pelear, porque sabía que atrás tenía a su compañero, como que aguantó la pelota hasta que llegue el Chori Gómez para definir? Sí, sabía que alguno iba a aparecer, y más si aparecía Chori Gómez, que es un jugador rápido, mejor para la jugada, ¿no? Por la velocidad. Iba a trabar Maxi Perini, acá traba fuerte también, esto es de tarjeta, se habla algo de más, ahí un empujón de más, pero sin duda será para tarjeta amarilla. Ambos van a trabar y la pierna elevada. Lo decía la constante de Jorge Balingre por aquel costado, que para mí fue lo mejor, y acá se va a pedir algo. Acá es el cabezazo. Acá. Donde se nos escribían hoy a través de la radio que nos preguntaban... que el árbitro nunca observó este cabezazo y bueno, las imágenes se ven. Era para tarjeta roja. Era para tarjeta roja. Se equivocó en muchas puntuales, Tata. Sí, bien no se equivocó, mirá, mucho, pero fueron muy puntuales. Ve el gesto del cabezazo. Aparte, sí, no es necesario que termine pegando en el jugador para que sea tarjeta roja. Hay que cortar de antemano. Salida del pío acá. Mala salida del pío. Gestiona la fortuna el cuerpo del defensor. Porque si no era una mala salida. Está en este tipo. Él le pegó mal porque si no. Sí, Martín Balingre. En este tipo de jugadas el pío está inseguro todavía en el de salir. No en el mano a mano, capaz que te saca alguna que otra pelota. Se fue terminando la tarde porque contra el lateral iban agrupando los últimos minutos. Victoria de Lecano y vamos a escuchar para nosotros quién fue el jugador del partido, Federico Morel. Morel, el Peque, así llamado por sus amigos, es la figura del partido, Lobo. Así es, como vos decís, Facundo, estoy con la figura del partido, lo hemos elegido todo. Bueno, Fede, te elegimos como la figura del partido, Pasión Deportiva, te entrega el premio del mejor jugador del partido. Un partido muy difícil, ¿no? Primeramente, muchas gracias, Lobo, y a tu equipo. La verdad que sí, un partido muy difícil, muy trabado. Ellos juegan bien, nosotros sabíamos que teníamos que meter más huevos, ganas y tratar de que ellos no creen el fútbol que ellos tienen, y creo que bastante bien nos salió. ¿A quién le dedicás el trofeo y el partidazo que te mandaste hoy? A mi familia, obviamente, que la que siempre está, ¿no?, y la que siempre acompaña, y también a mis compañeros, porque sin ellos uno no puede sobresalir. Y la gente, obviamente, también, que la gente acompañe muchísimo. Muchísimas gracias, Fede, y que lo disfruta del premio. Vale, luego muchas gracias y saludo. Ahí la palabra de Fede Morel, el mejor jugador del partido para nosotros, Gustavo. Ahí está.
Pasaba así el resumen de este 3-2 entre Primero de Mayo e Independiente. ¿Sabés lo que se me viene en la cabeza cuando veo a Fede con el premio? Es ese compañero de la secundaria que siempre hacía el trabajo práctico a tiempo. Que vos le ibas y le consultabas alguna que otra pregunta, que siempre cumplía. Sí. Siempre cumplía. Vos sabías que él iba a llevar la cartulina, que iba a llevar el mapa. Es más, te decía, había que tener un mapa hoy. Y llevaba dos y te prestaba uno. Lo veo reflejado en después eso. Eso era para el despistado, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Exacto. Cuando ibas a la escuela, estabas llegando, te acordabas que tenías que hacer tarea. Sí, sí. Y le caías al pibe ese que tenía la tarea. Siempre un 6, siempre un 7, sí, siempre aprobaba todas las materias. No le sobraba, pero siempre estaba cómodo. Y el Fede es igual. Ríos. Sí, el Fede es igual. Todos los partidos regular. Siempre un 6, un 7, como vos decís. Así que bueno, pasaba el partido, pasaba la figura del encuentro. Además, hemos tenido una particularidad que en un rato la vamos a mostrar. Y es la entrevista que pudimos hacer a través del Lobo, que estaba en el campo de juego, con Fernando el Maco Sampedri, jugador de Rosario Central, nacido en nuestra ciudad, nacido en este decano, además con su hermano, que estaba jugando en reserva, Elio Sampedri, que justamente por una cuestión, por un evento familiar, se acercó a nuestra ciudad y pudo acercarse a la cancha para ver a Primero de Mayo ganarle Independiente. Se fue con un lindo regalo, ¿no? Se acercó a su casa, porque él ha declarado también que es el lugar donde se formó. Y me gusta cómo los chicos, los nenitos, se acercaban a pedirle fotos y él muy amablemente... Sí, de primero no caían quién era. Después, como cuando, que le decían los hermanos mayores o los papás. Claro, después cuando le realizamos la nota, ahí es cuando los chicos caen y dicen, ese juega en Rosario, y sí, juegan todos los chiquitos, bueno, y todos lo seguían, ¿para dónde él iba? De verdad. Incluso el hombre, el apellido Zavala, que está con San José Obrero, también me preguntó, pero ese que, porque me decía, pero yo lo veo más grande en la televisión. Claro. ¿Cómo engaña la televisión, no? O sea, que en este momento, no crean que yo estoy gordo, pero es porque la televisión engaña. Es verdad, es verdad. que me dé a mí los kilos. Claro, ¿sabes? Claro. Que los pase para este lado. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Fernando el Maco Sampedri. Con la nota nos vamos a la tanda, después volvemos y analizamos la 15ª fecha de nuestro fútbol, con resultados, con posiciones, y con la próxima fecha, que no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde se va a jugar, porque por medio hay sub-15 y hay Copa de Entre Ríos, que también te vamos a contar. Escuchamos la palabra del goleador de Rosario Central, tanda, y volvemos con Pasión Deportiva. Buenas tardes, Facundo, para vos, para Patín, para Ale, para Joa, ahí en estudio también. Bien, me va bien, esperando el gran partido, como decía Patín, que seguramente nos van a regalar Primero Mayo Independiente. Perfecto, Lobo. Bueno, hay alguna joyita dando vuelta por ahí, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar con él, vamos a hablar con Maco Sampedri, que nos está visitando, y vino a mirar al hermano que está Calín, jugando en reserva. Calín. Buenas tardes, Maco, ¿cómo está? ¿Anda de paseo? Sí, acá andamos de paseo por la ciudad, vinimos a ver... Al pollo. ¿Cuándo volvés a Rosario? Ahora ya termina el partido acá y me tengo que ir porque mañana practicamos muy temprano, así que tengo un viajecito hasta allá y bueno, hay que priorizar el descanso. ¿Cuándo regresa a la cancha? O sea, ¿cuándo empieza a jugar Rosario Central? Nosotros jugamos el jueves que viene, arrancamos por Copa Argentina en cancha Unión de Santa Fe y el fin de semana siguiente ya arrancamos por la Superliga. Bueno, Maco, recién me preguntaba mi amigo si vos estabas lesionado, pero me parece que no, estás de paseo nomás solamente. No, solamente de paseo por un evento familiar que tuvimos, así que se pudo dar que venga este fin de semana, así que de paso, bueno, visitar la familia siempre es bueno. ¿Hasta cuándo te quedas en Rosario? ¿Cuántos años tenés todavía de contrato? Yo tengo 3 años más de contrato ahí, así que... ahí ya cumplí uno, me quedan 3 años más. Facundo, le paso los auriculares para que converse con vos. Buenísimo, bueno, buenas tardes, Maco. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar y de recibirnos en la ciudad de Rosario, algo que también te acerca en el sentimiento, porque formás amigos, formás una cuestión cotidiana que va trascendiendo y que quizás obviamente cuando te toca volver eso lo sentís, y tenemos un gran aprecio por Rosario. Comentame un poquito de esa adaptación, Maco, hacia la ciudad que siempre estuvo cerca. Sí, bueno, ¿cómo te va? La verdad que es una ciudad muy linda, vos la conocés, así que debes pensar lo mismo. Por ahí en el ambiente del fútbol, que es de lo que trato y de lo que vivo, se pone un poco tenso en varios momentos, pero la verdad que a la vez es muy lindo.
Bueno, y cómo no preguntarte del clásico rival, ¿no? De lo que se vive también, es otro de los sentidos de pertenencia que tiene la ciudad, este clásico entre Central y Newell's. Sí, seguro, es algo que se vive cuando llega un clásico, se vive un mes antes, ya te están hablando del clásico, o cuando firmás el contrato ya te dicen del clásico, es algo que tiene lindo, que creo que eso no se va a perder nunca en esa ciudad. El hincha de Central, Maco, tiene adelante dos jugadores goleadores, dos jugadores emblemas. Lo tiene usted y lo tiene Marco Rubén. ¿Cómo es ese trato? ¿Cómo es la amistad con el centro delantero? No, bien, es como dijiste, un emblema del club. Se lo respeta a su manera, se lo respeta como se lo merece. Y la verdad que después, como compañero, la verdad que es muy buen compañero. Él tiene trato con todos por igual, así que eso es muy importante. Hola, ¿cómo te va, Maco? Patín Duarte te saluda. Bienvenido nuevamente a la ciudad de Chajarí. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, viejo. Gracias. Me imagino lo que debes sentir cada vez que venir a este coloso que tenemos en la ciudad de Chajarí, que forma parte de muchas de tus historias, de tu vida infantil, inferiores, repasando por esta camiseta, por este campo. Te debe traer mucha nostalgia, ¿no? Sí, seguro, la verdad que era lo que me estaba pasando ahora, porque le comentaba a mi papá que hace mucho que no venía a la cancha, porque siempre que vengo por ahí me toca venir unos días en diciembre, que son mis vacaciones, y acá no hay fútbol en ese momento, así que no sé cuántos años pasaron que no venía hasta a este lugar tan, tan lindo que me vio crecer, así que la verdad que lleno de nostalgia, obviamente. Nosotros, Maco, te comentamos, Itel TV se viene con una propuesta diferente en cuanto a televisión. Lo estamos haciendo en radio en este momento y en el verano estamos pensando en hacer algo para nuestra ciudad que tiene que ver con algún que otro partido a beneficio. Y seguramente la sede será este estadio. ¿Te sumamos ahí para acompañarnos? Sí, seguro. Como no, siempre que hay eventos y esas cosas, a mí me gusta estar, me gusta compartir, y más que se va a hacer acá en esta cancha, ¿no? Gracias, Maco. ¿Algún resultado para esta tarde? Ah, y acá quedan los tres puntos de local, como siempre. Ahí está. Gracias, Maco. Buena vida, buen trayecto futbolístico. Bueno, muchas gracias igualmente. Después de la tanda hay más pasión. Hey, oh, now listen what I say.
Si sos estudiante, ya podés tramitar tu pasaporte educativo y obtener múltiples beneficios. Acércate los martes, jueves y viernes de 7 a 11 y de 15 a 18 horas a Sarmiento y Bolívar. Lleva fotocopia de DNI y constancia de alumno regular. Gobierno de Chajarí. Quédate que todavía hay más pasión. Mientras el Sopa nos dice que hay más pasión en cada después de la tanda, nosotros tenemos que asegurarlo, porque se ha jugado la 15ª fecha, sin antes contarte que el día sábado se suspendió, ¿no? 4 partidos del torneo nacional sub-15, lo decíamos en el día de ayer. ¿Otra vez se suspende este torneo, Lobo? ¿Eso se jugará este sábado o pasará para más adelante? Yo creo que se jugará el sábado. Yo creo que se jugará el sábado. Yo no influyen tanto en calendario del resto de las ligas. Sí incomoda porque se viene suspendiendo, porque se va el año y porque este torneo también tiene que seguir. El torneo sub-15 se termina jugando en Colón con el anfitrión y los 5 clasificados de las distintas zonas para hacer la parte final. Lo cierto es que si sigue así, simplemente por una cuestión de estado de campo de juego y por una garúa, y no sé dónde, cuándo y cómo se va a jugar. No, yo creo que se va a jugar el sábado porque hay que aprovechar, porque digamos la meteorología aparentemente dan buenos días, o sea que van a secar las canchas, así que no creo que se prolongue más. Yo pregunto, este parate ya van 2 semanas, ¿beneficia al Negro Bermani, lo perjudica, lo mantiene igual? Porque habían conseguido un triunfo importante en condición de visitante. ¿Y este parate le beneficia para seguir puliendo cosas o por ahí el jugador se va distendiendo? Porque no sé si estarán entrenando todos los días, ¿cómo será el tema? Porque sí, este parate para mí perjudica un poco a la relación de los chicos. Se entrena, sí, se está entrenando bien con el apoyo de las instituciones que ceden la cancha, pero bueno, ya los chicos saben cómo es el método de estos campeonatos. No es lo mismo que digamos que pierden incentivo como lo es en sus clubes, que saben que todos los sábados juegan. Es más, este fin de semana se jugó. Claro, se jugó. O sea que mentalmente ellos están preparados. Lo que, si nos tenemos que referir a sub 15 nuestra, al Negro le vino bien porque tenía 3 jugadores. Se iba a preguntar si tenía alguno para recuperar. 3 jugadores engripados tenía. Mira. Y vimos en la formación algunos que comentamos en la semana pasada. Quizás jugadores fundamentales para recuperar. Sí, que no estaban en el 11 titular y posiblemente haya sido porque estaban engripados. Bueno, lo cierto es que quedará a esperar cuando se reintegra el campeonato. Y este fin de semana también Facundo juega Vélez también, ¿no? Y este fin de semana, bueno, hay cierto embrollo hasta mañana la decisión de la liga. Quizás tema principal, ¿no? Porque hay cita para Vélez ante Atlético Feliciano de local. Sí. Desde la Federación Entrerriana, si uno observa la página, la web del ente de nuestro fútbol entrerriano, marca que el 5 de agosto es el partido ahora. O sea, el domingo. El domingo. Este domingo, si es por el campeonato local, Vélez tiene que visitar a Santa Rosa en el marco de la fecha número 16. Exactamente. ¿Cómo hará la liga? ¿Se jugará el día sábado, quedará para jugarse el clásico entre semana y el domingo se juega Copa de Entre Ríos normalmente? Recordemos que con Sarmiento fue simplemente un párrafo especial, una asignación entre dirigentes del conjunto de Concordia y el de Chajarí para llegar al acuerdo de jugar el día sábado. Qué problema, ¿no? Porque se viene el clásico. Este domingo, si no hubiera Copa de Entre Ríos, hay Santa Rosa Vélez. Sí, normal. Pero está la Copa de Entre Ríos. Exacto. Y si Vélez tiene que recibir Atlético Feliciano en el último partido que juega de local. Claro, seguramente la gente de Santa Rosa, la directiva de Santa Rosa no va a querer jugar entre semana. Y más si hace un frío. ¿Por qué? Porque el día domingo es cuando más se puede recaudar en estos partidos también. Claro. Clásico, o sea que no creo que se juegue. Igual el día domingo no lo van a jugar. Lo van a jugar el sábado. La fecha. No, siempre y cuando Vélez no juegue el sábado, porque puede arreglar Vélez con Atlético y puede jugar el día sábado. Por eso digo, hay muchos muñequeos posibles en la semana. Esto recién es lunes. Una de las posibilidades es que Vélez le pida a Atlético Feliciano y lleguen a un acuerdo de jugar el sábado. Otra de las posibilidades es que la liga pase a jugarse el sábado. Y otra de las posibilidades es que el clásico quede entre semana, cosa que no sé si es potable, porque la cancha de Santa Rosa no tiene buena iluminación para recibir un partido. Es que no hay otra alternativa. Tienen que jugarlo entre semana. Es lo más viable. Así se pactó.
Claro, es lo a Santa Rosa no le conviene, y es cierto, por recaudación no le conviene, pero es que no le queda otra, porque en la semana siguiente se tiene que jugar la otra fecha. Ahí va a tener que poner mano dura nuestro presidente Juan Antonio. ¿Qué posibilidades hay? Estaba pensando el otro día, porque bueno, tuvimos dos fechas nocturnas, tanto Vélez Conquistadores como Independiente Vélez. ¿Qué posibilidades hay de que, por ejemplo, se juegue un miércoles o un martes el partido de reserva a 20 horas, y al otro día se juegue primera división, para que no se vaya al partido, claro, tan lejos, tan a las tarde. 12 de la noche, claro. Y la gente no tenga ganas de ir porque hace frío. Habría que ver el tema de abrir la cancha, porque claro, por los dirigentes siempre nos comentan que les cuesta mucho dinero, claro, abrir las canchas. Porque y ya tiene que llevar dos veces policía. Exactamente. La policía tiene que ir dos noches. Tendría, y encima... No, y aparte es un partido especial, ¿no? Aparte porque los equipos entrenan también. Y aparte, de noche, Vélez-Santa Rosa, un clásico... Y hay que hacer un operativo para cubrir, teniendo en cuenta que los últimos clásicos han sufrido algunas cuestiones. Caso San José Obrero Mocoretá, Independiente Santa Ana. Y más de forma nocturna, en el barrio de Santa Rosa. O sea que hay que tener muchos recaudos como para cubrir también con un operativo policial de seguridad, que el partido salga con certeza. Yo, pensando así ligeramente, se tendría que suspender la fecha del fútbol local, que juegue solamente Vélez. Porque suspendiendo se terminaría el 9 de diciembre. Después te queda 16, después 23. Bueno, pero por esa casualidad, sí, bueno, que llega a llover. Después, ¿no?, aparece, pero algún feriado donde, claro, se pueda aprovechar. Hay feriado, sí, pero lo que pasa es que bueno, tenés en cuenta tampoco, o sea, si no llega a llover, terminás en esa fecha. Claro. Pero y si te llueven dos o tres fines de semana. Claro. Sí. Hay que decir que venimos derechito con el tema de las postergaciones. Yo por lo que se ha hablado en la liga, y lo que ha dicho y lo hemos dicho en radio. Sí, porque Juan es lo que escuchamos. Juan Antonio dijo, se va a jugar todas las veces que se tenga que jugar. Y bueno, lo está cumpliendo, así que no creo que vayan a pegar. Está bien, igual en la mesa se habla. Y se vuelve a votar. Se puede hacer un planteo. O sea que en este caso... Se puede hacer una notificación y se vota en mayoría y se puede decidir. O sea que en este caso, que se tenga que jugar la fecha local, Vélez tendría que jugar el día sábado. No. Lo que va a jugar Vélez y se suspende la fecha, lo que estabas diciendo vos. Sí. La prioridad número uno es la Copa Vélez, Entre Ríos. Claro. La Copa Entre Ríos, Vélez el domingo. Es lo que pensás vos. Lo que pensás vos, piensa hoy Juan Antonio Brarda. Que es lo menos viable para todo el mundo, porque queremos ver sábado fútbol, domingo fútbol, claro. Pero que es lo correcto. Que Vélez juegue el domingo, que se suspenda la fecha para el otro domingo y que tengamos seis partidos, claro, en la semana. No haya recuperación y que se jueguen los seis partidos el otro domingo, que este domingo simplemente se presente. Aparte, si bien obviamente uno espera que Vélez siga avanzando, es el último partido local, porque después ya Vélez no va a influir, porque va a tener que viajar a Concordia para cerrar el torneo, esta primera parte contra Sarmiento. O sea que es el último, es un domingo nomás, es una excepción. Sí, cae justo con el clásico. Claro, en este caso, Facundo, pero si llega a clasificar, bueno, ahí sí. Tienen que jugar los días domingos, sí o sí. Claro. También. Sí, la prioridad es la Copa de Entre Ríos, la prioridad tiene Vélez. No, pero y aparte tiene que jugar Vélez, para mí, el domingo, por el hecho de que... Por la recaudación, sí. Porque no es la misma. Sí, es muy caro, son otros costos. Yo creo que Vélez también apunta a jugar el domingo. Con respecto a eso, teniendo en cuenta y por conocer que hay reuniones de ligas, por ejemplo, en otras ciudades, Concordia, Villaguay, Gualeguaychú, de federaciones que están participando de Copa Entre Ríos, que se dan jueves y viernes se dan las reuniones. Liga Concordia tiene reuniones los jueves. Mirá. Y es corto el plazo. Eso es lo que tiene la reunión de la Liga de Chajarí, que es un martes. Comienza la semana y ya sabés cómo, dónde, cuándo, por qué se va a jugar. Entonces, todos nos vamos concientizando. Y justamente para el domingo, si en caso de decidirse así, que simplemente juegue Vélez, que se decida mañana, también te vas concientizando, le vas concientizando al jugador de que no va a jugar y que tiene que acercarse a Héctor Bengoa para ver fútbol. La planificación de entrenamientos. El mismo hincha, la planificación de entrenamientos, porque tenés martes por la noche seguro, pero jueves ya sabes qué hacer y el viernes podés o no aliviar el paso para entrenar de forma más rigurosa la semana que viene. Por eso digo, tenemos esta ventaja de tener el martes la reunión y que ya quede una semana por delante como para ir concientizando lo que se hayan decidido. ¿Quiere que le diga mi pronóstico? No, mejor no, porque si no le voy a errar. Le va a errar. Y es más, ahora si hice algo patín con el clima, vamos a salir y va a llover. No, por favor. Vamos a repasar números. Dale.
Ha pasado la fecha número 15, estos fueron los resultados. Los Conquistadores y la Florida dividieron unidades, empate en cero. A destacar que en este encuentro Alexander Bermani, central de la Florida, erró un penal, pegó en el travesaño. Bueno, para destacar de este partido, poco y nada podríamos decir, no pudo conquistar la Florida. Exacto. En el oeste, un resultado que lo deje un poco más cerca de la puerta, más allá de que está ahí, pisando el marco. Y sigue esto de manteniendo una segunda ronda sin perder, sin conocer la derrota. Hasta el momento. Exacto. Tiro Federal 1, Santa Rosa 0, Marcelo Benítez, el gol de tiro. Lucas Dalarda abría la cuenta del partido para Santa Rosa. Bueno, caricias, sabiendo de que son rivales directos de una zona. Negociación. Sí. Antes, en la previa, tenía 18 puntos Santa Rosa, 17 tiro. Ahora tiene 19 Santa Rosa y 17 tiro Federal, como hasta ahí. Un partido bueno, que el pelado Benítez tiene 7 goles en el torneo. Exacto, un partido que podía, en caso de haber un ganador, sobre todo si lo era Santa Rosa, y lo decíamos, ¿no? Si ganaba tiro, Santa Rosa le iba a costar mucho levantar, y si ganaba Santa Rosa, tiro le iba a costar mucho levantar, porque son equipos que están en la puerta de la clasificación. Lo que tiene de bueno, perdón, Facundo, lo que tiene de bueno este campeonato, es que si vos perdés, como puede perder Santa Rosa el liderazgo en su zona, sí, puede tener un plan B, el segundo objetivo, que es entrar entre los ocho de la general. Es como entrar a la Copa Libertadores, viste, si no lo haces por Copa Argentina, sí, lo haces por puntos, si no es por promedio, viste que o por el escritorio. Dio eso de quién quedó libre en esta oportunidad. San José Torero. Pero la otra semana Mocoretá. Y perdió Mocoretá. Exacto. Perdió. Sí, fueron tres fechas consecutivas para cerrar la primera rueda. Ferro volvió, ganó. Sí. Primero Mayo volvió, ganó. Independiente volvió, ganó. La Florida volvió, ganó. Independiente volvió, ganó. Y Mocoretá en la fecha número uno, después en la dos volvió y ganó. Lo cierto es que 5 de 3 equipos solo pudieron quebrar esa ley del torneo de quedar libre, volver y poder ganar. Seguimos repasando resultados. En el Héctor Bengoa, San Clemente comenzó ganando el partido en condición de visitante con gol de Héctor García. 3 toques, me decían, del arquero. La peinó Fernando Sosa y definió Héctor García. Me dijeron un jugador muy habilidoso, muy rápido. El equipo del Chano, ¿no? El equipo del Mister. Definió por arriba de la inmensidad de San Mocadrillo. ¿Será ideología del Chano hacer este tipo de goles? Saque el arquero, peinada de Sosa y que defina un otro. ¿Por qué no? Habría que preguntarle en la semana. Digo por el 4-3-3. Y él era 9. Pero rápidamente, la dupla técnica del Tata Gómez y Marcelo Benítez dio vuelta al resultado con Benítez, con gol de Pereira y Maxi Garay. Maxi, Pereira tiene 3 goles en el torneo. Maxi Garay también, ojo, cuando se termine de consolidar y agarrar confianza en el área rival. Ya ha convertido 2. Bueno, sí, lo decíamos. Es un chico que agarró primera este año. Sí. Venía de una lesión muy complicada. Que se afianzó, digamos, con la primera. Sí. Está muy bien físicamente. Es muy alto, muy corpulento. Tata decía ese jugador. Así que si este jugador se anima en las áreas, sí, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Seguimos repasando. Santa Ana cayó de local 3-0, además perdió el invicto de local Fabián El Sopa Pampillón, duplicado para él, y Matías Fioravanti, que sigue siendo uno de los goleadores, 9 goles para cada uno, ¿eh? Fabián Pampillón 9, Fioravanti 9, los 3 goles de Ferro, que hace 12 partidos que no pierde, no conoce derrotas desde la fecha 2 y es el puntero además de la tabla general y grupa de Santa Ana, que perdió, como decíamos, el invicto. El único invicto que quedaba en el torneo era local y era de Santa Ana, se fue ayer. 13 partidos entonces. 13 partidos que no pierde. Claro. Porque la fecha 15 fue. Exacto. 12 partidos, porque uno quedó libre. Ah, quedó libre, exactamente. Primero de mayo, 3, Independiente 2, lo decíamos, Gabriel Romero abría el marcador, empatada de penal Omar Tito Cabral, Héctor Socio extendía la diferencia, pero desde el banco Leo Busato ponía el 2-2 y sobre el final del encuentro Jonathan El Chori Gómez le daba la victoria al equipo de César Rodríguez. Resultado que nos llegaban a través de nuestros corresponsales. ¿Sorprendió este 2-0 de Frontera Mocoretá? Sí. Me decían que a Mocoretá le faltaron varios de sus jugadores que habitualmente son titulares, pero igual sorprende. Roque Ojeda y Agustín Vintorelli, que es el goleador del campeonato, más allá de que su equipo sea el más débil. Los goles para el equipo de Frontera, ganarle así en el sur correntino, libre quedó
San José Obrero en esta fecha. Quizás uno dice, Facundo, sorprende. ¿Por qué? Porque Frontera va último, pero a San José Obrero le iba ganándole 2-0. Iba 2-0 ganándole, y creo que a Vélez Arfield también. A Primero de Mayo le iba ganando. A Primero de Mayo también le iba ganando, o sea que... Es un hueso duro. Claro, uno dice, molesto, porque está último en la tabla, pero es un buen equipo. Ahora, hoy a la tarde recibí la información que Pintorelli se va a jugar a Atlético Paraná, parece. Mirá, y el sí, chico Pintorelli. Tiene ya desde lejos, sin verlo, tiene condiciones para otro lado. Bomba del Lobo, sí, sí, Pasión Deportiva TV. Vamos a seguir repasando números. Tiene que ver con la tabla grupal. Cada equipo compone uno y arrancamos por la zona A. En el grupo A, el líder es Ferrocarril con 28 tantos. En segundo lugar, San José Obrero tiene 27. Primero de Mayo suma 23 y San Clemente se estancó en los 14 puntos. Grupo B tiene Independiente con 28 unidades, 18 para Mocoretá, 16 para Vélez, que empieza a sumar empieza de a poquito porotos. A raspar los tobillos, los talones, ¿no? Exacto, empieza a pisar talones ajenos. Ojo con Vélez, lo decíamos, ¿eh? El dato que nos compartían hoy el Titi Gómez, en la semana ganó 4 partidos. Y media ganó. Sí. Y quizás por eso es importante saber, y que eso seguramente Patín traerá la información el día miércoles, porque mañana se decidirá en la liga a ver cuándo se juega el partido cuándo se juega la fecha de acá, ¿no es cierto? Claro. Porque el envión es importante. Claro, tanto Santa Rosa como Vélez están esperando el clásico. Y para los dos, para los dos va a ser un envío tremendo, porque Santa Rosa viene ahí, que gana, que empata, que todo aquello, y Vélez, bueno, que viene con, como digo yo, con la colita bien parada. Qué lástima que se da justo. Sí, sí, sí. Porque el clásico es el domingo. Sí, sí. No. Y ya te digo, el clásico es el domingo. Yo te digo, ya la dirigencia de Santa Rosa no va a querer jugar entre semana. No va a querer jugar ese partido entre semana, va a jugar el día domingo. Y te diría que es lógico también. No, pero no es posible, Lobo. No, porque ¿cómo no es posible? No es posible porque eso ya quedó dictaminado en la Está en la bien, mesa. Patín, pero entonces van a suspender. Lo van a suspender y va a jugar Vélez solo y después van a retomar la fecha el otro domingo. Bueno, veremos mañana eso. Claro. La fecha, la siguiente, pero antes... No, el grupo C. Claro, la definición grupal que tiene justamente a Santa Rosa con 19, Tiro Federal 18, 6 para Frontera. Y en el grupo D, el equipo del profe Toller Santana tiene 27, es líder. En segundo lugar, La Florida con 18 y tercer lugar, Conquistadores con 9 tantos. En la general, la cuestión está así, los de verde son de Ferro, pero también son los que están clasificando. Claro. Ferrocarril 28, al igual que Independiente, por un gol está arriba Ferrocarril. Diferencia mínima. ¿Y el último gol que le hizo Primero Mayo ayer? Claro. Claro. O el gol de Fierabante. Exactamente. En un escalón más abajo comparten la tercera y cuarta posición San José Obrero con 27, al igual que Santa Ana, que suma la misma cantidad de unidades. 23 para el Decano. 19 para Santa Rosa. 18 Mocoretá Tiro Federal, también diferencia de goles acá, menos 2 para Mocoretá, menos 3 para Tiro Federal, que se ubica ahí. En este caso son los 8 que estarían entrando, ¿no? Sí, claro. Mirá el cruce, Ferro, Tiro Federal, Independiente, Mocoretá, Santa Rosa, San José Obrero, Santa Ana, Primero de Mayo. Hasta el, mirá lo que serían los cruces. Oh, impresionante. Y falta mucho, ¿no? Sí, sí. Hoy estarían desde afuera mirando La Florida con 18, que tiene la misma cantidad de puntos que Mocoretá y Tiro. Vélez tiene 16, San Clemente 14, Conquistadores 9 y Frontera suma 6 unidades. La próxima fecha, y empezamos a debatir en la semana partido por partido, en condición de libre queda el equipo de Frontera. Torneo 2018, fecha 16, tercera de las revanchas que tiene a Independiente Mocoretá. Si uno se va al primer partido del 2018 entre estos equipos, goleó de visitante Independiente 5-1 en un resultado que sorprendía a todos sobre Frontera en el sur correntino. El clásico Santa Rosa Vélez a definirse. Si nos vamos a la primera ronda, empate en cero y las figuras fueron tanto Damián Cavia, sí, como Juan Garay. En esa oportunidad fue elegida como figura Juan Garay. Ferro Tiro Federal, partido que había ganado Ferro 2-0 en el encuentro de ida. Este Ferro que llega como puntero, Tiro que llega tras un empate, buscará seguramente darle un palito a Ferrocarril. Lo cierto es que si hay equipo que hoy lo puede hundir a Tiro Federal en dudas, es Ferrocarril porque es el puntero, ¿no? Otro de los encuentros en el Virgen de Lourdes, nuevamente
El Decano va a jugar en su casa frente a San Clemente. En aquella primera ronda fue victoria de San Clemente. Recordemos que el equipo en aquel momento de San Clemente había ganado 4 victorias consecutivas. Sí, jugó de local San Clemente en el Jorge Borguesán. Por eso este cambio de localías. Si uno marcaba el fixture, a esta altura del campeonato hubiese sido San Clemente primero de mayo. Pero en ese juego de que primero de mayo no tenía cancha todavía, se disputó en el Jorge Borguesán. Saco Sobrero Conquistadores, partido que terminó en empate. Además, San José Obrero, que viene de quedar libre, Conquistadores, que ya no le quedan chances de perder puntos en este campeonato. Y por último, pero no menos importante, La Florida, la colonia oficial número uno, recibe al equipo del Profe Toller, el equipo urinegro. Sí, Santa Ana, que en aquella oportunidad le había ganado a La Florida de local. Uno repasando los números se acuerda, ¿no? Sí, porque el campeonato lo ha marcado, porque el campeonato lo decide, porque el campeonato sigue corriendo nuestro domingo, en nuestro fútbol. Bueno, tema principal, como dice la canción de Sebastián, no es para un casamiento, para un 15 en pleno trencito. ¿Cómo, cuándo y dónde se va a jugar? Claro. El torneo de la Liga de Chajarí. ¿Cómo, cuándo y dónde se va a jugar la Copa de Entre Ríos? Mañana reunión de la Liga de por medio. Y ahí se va a saber la verdad. Y ahí se va podemos a saber. Sacar mil conclusiones e hipótesis, sí. Pero la posta está mañana, 20 horas, 21 horas, en la reunión de la liga habitual. Volviendo al Decano, en este caso primero de mayo, tiene 4 partidos para jugar de local el Decano. Y si todos los que claro, dejó de lado. Puede sacar un buen colchón de puntos, o sea que jugó ayer, después le quedan 3 partidos más todavía. Primer triunfo para el Decano en el 2018 en el Virgen de Lourdes. Había jugado 3, a los 3 los empató. Había jugado de local en cancha de San Clemente contra Frontera, había ganado. Y jugó contra San José Obrero en cancha de Ferro y había sido goleado 4-0. Si hablamos de localía, simplemente perdió 1, empató 3 y ganó 2. Primero de mayo, buen dato, que hace 8 partidos que no conoce derrotas el equipo de César Rodríguez. Por el otro lado, sí. No, es una lástima porque van a jugar los dos, justo Ferro en su cancha y Primero Mayo en su cancha, ¿no? A tener en cuenta, claro. A tener en cuenta. Bueno, ya se ha pasado eso en el campeonato. Sí, exacto. Ha pasado con Ferro Santa Rosa, creo, no, Ferro más atrás. Sí, Ferro Santa Rosa y Tiro. Y Tiro Primero Mayo. Primero Mayo. Ahí está, esa era la buena memoria, la ¿no? cuestión. Sí, no, bastante memoria tiene Pasión Deportiva, ¿no? Dentro de todo, salvo el no ser yo, salvo para aquel lado. Sí, bueno. Lo decíamos, Independiente cosechó su segunda derrota en la semana porque había perdido el día miércoles por la noche ante Vélez, 2-0, y ahora se suma esta derrota. No es para preocuparse lo Independiente todavía. ¿No es para qué? Para preocuparse. No creo. Tiene no a su creo. Goleador entre ¿sí? algodones. Sí, es para tener en cuenta. Para sí, por ejemplo, me hay gustó, dudas igual. Me gustó eso de por ahí darle la posibilidad a otros chicos, como Miguel Méndez, que Carlito de Lomenida. Claro. Como para tener en cuenta futuro. Tener en cuenta futuro. Si vos me preguntás a mí entre el partido que vimos ayer, ¿quién tiene más posibilidades de ganar de los dos, así haya perdido? Si juegan 10 partidos de estos dos equipos. Exactamente, es Independiente. Obvio. Sí. Obvio, porque fue superior en el juego colectivo, fue superior. Sí. Ahora, obviamente que los goles son amores y no se lo merece, se lo hacen, lo hizo Primero de Mayo y por eso lo ganó. Como vos decías, goles de otros partidos, porque no, Primero de Mayo no jugó un buen partido colectivamente y sí, Independiente por párrafos, no es que lo pasó por arriba, fue el que más claro, más posibilidades de jugar bien tuvo. A mí me llamó partido. La atención, mucho la atención el Javi Penoni. ¿En la reacción? No. ¿En la incomodidad que estaba en el partido? No, entró en el juego, no gravitó. Alguien que siempre cumple, ¿no? Exactamente, sí, es como... Ya lo decíamos nosotros que no... No se lo vio. Te voy a decir... Suelto, cómodo. Suelto, exactamente, participar mucho. No sé qué le habrá pasado. Y después, bueno, la expulsión, ¿no es cierto? Que eso está a mil... Que lo sorprendió a lo del banco, porque yo estoy ahí al lado y se agarraron la cabeza. Porque no es un jugador que de reaccionar y así, exactamente. No, mirá que es un jugador que mete, que traba, que hasta con la cabeza va. Sí. Pero no es de reaccionar, no tiene esa característica. Me avisan desde la cucaracha, sí, ¿qué le dicen? Que estamos en tiempo ajeno. Nosotros nos tenemos que despedir, arrancamos la semana en Pasión Deportiva. Queda soltar el premio jugador del mes de forma radial. Vamos a seguir empleando esto. Y el viernes nos vamos a reencontrar en la previa, ya con
todo definido el cronograma del fin de semana, sabiendo a qué partido vamos a ir, si habrá transmisión central en el sábado y domingo, o si simplemente lo hará el domingo Itel Radio e Itel TV con Copa de Entre Ríos, o si simplemente lo hará el domingo en la liga local y el día sábado por Copa de Entre Ríos. Y quizás con invitado en el estudio, Facu. Escaramuza que se va a dar, y seguramente con invitado en el estudio. Nos vamos. Será hasta el día viernes con Pasión Deportiva TV. Gracias por estar del otro lado, por confiar en esto que dentro de muy poco va a estar en la pantalla de tu televisor. No tengas dudas de acercarte a Itel, seguramente. Y dentro de muy poco están gestionando, obviamente, esta cuestión para sacar dudas, porque la gente hoy tiene eso, ¿no? Que te pregunta, che, ¿qué onda lo de Itel? ¿Con cuándo sale? Quiero la tele. Yo quiero un busito, una campera. Una remera. Dentro de muy poco nos vamos a llenar todos de un lema como para sacarte dudas a vos que vas a estar abonado al servicio de Itel para poder ver esta pantalla y muchas más, el fútbol y los distintos ámbitos. Y con varias programaciones también. Exacto, por eso digo, esta pantalla, la del fútbol y la de los distintos temas, como dice el Lobo, como decimos todos, no hay sueños dormidos. Todo silencio está prohibido. Nos vamos, que tengan una gran semana. Gracias por estar del otro lado. Chau. Esto fue Pasión Deportiva. Para hacerte aflojar.